verdad es que el panteón es una de las cosas más tenebrosas, pero no cuando estás con toda la producción y con las luces. Y la neta es que el cerebro aquí empieza a jugar un papel bien importante, porque cualquier estupidez, en vez de pensar que es una rama o que es una cruz, pues piensas que es alguien. Y cualquier ruido es un poquito más extremo aquí que en cualquier otro lugar. Y solo, pues, es un poquito más. Mi ejercicio es este. Y lo propongo para todo aquel que se sienta tan escéptico como yo me sentía antes de entrar a hacer este programa. Retar a lo desconocido es algo que no sé si me atreva, pero pues quiero demostrar mi escepticismo. Creo que es un buen rincón. Si hay algo despierto en este cementerio, bueno o malo, no les creo nada. Y si existe alguien aquí, algún ser, alguna energía, lo que sea, quiero verlo. Háganme algo, no me importa. Poséanme si quieren, métanse adentro de mí. Creo que me estoy pasando un poco. Háganme lo que quieran, no les creo. Para mí ustedes no existen. Para mí todos los que se jactan de ver este tipo de seres, nomás se están enriqueciendo. Ay, ¿por qué me suena el celular ahorita? Por Dios. Ay. No voy a contestar. Esta es una casualidad de la vida y no va a creer que fue una manifestación. ¡Manifiéstense! ¡San maricas! ¡Hagan algo! ¡Métanse en mi cuerpo si quieren, si existen! Y con todo respeto, para los muertos. Algo cayó, pero yo lo considero una piedra. Cualquier otro hubiera dicho que es una aparición o bla, bla, bla. Yo no puedo creer que eso hizo, porque si eso no lo aventaron los de mi producción, ahora sí me estoy de miedo. No sé si es cosa mía. No, me estoy viendo algo ahí. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey? No, no está nada lógico. Una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más. A la 1:30. Me voy a escuchar a alguien ahí. No seas... Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo de la... ¡Tavo! ¡Con lentes! ¡Tabor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor!